¿Qué sopa? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está toda la banda? Me que trefe. Saludos directos a toda la gente que hoy está que brinca en un solo pie, a mi gente de Guatemala, sobre todo a los que son de comunicaciones. Yo no sé, y ojalá me lo escriban en los comentarios, en Guatemala, con estos logros que se están consiguiendo en esta final importante, porque es nuestro torneo, lo celebra todo Guatemala, o la gente del municipal no se mete, el Guatatoya lo ignora, Antigua mira para otro lado, o realmente se une todo Guatemala a celebrar con Comunicaciones, que acaba de hacer un golpe de autoridad de visita en la mesa. Y la verdad que ahí va parte de las felicitaciones, al igual también que a la gente de Honduras, que bueno, es partido de ida y vuelta. Hay que secarse las lágrimas, limpiarse las rodillas, y de una forma u otra la final sigue abierta. La final sigue abierta. En las teorías del fútbol, el local no debe perder, sobre todo siendo el peso y el rango que tiene significar ser de Motagua, que viene de varias finales. La verdad que eran el claro y amplio favorito para este partido, pero lo sorprendieron. La pregunta que yo hago de forma general a toda la banda mequetrefe que se encuentra hoy conversando con nosotros es: si este resultado de 1-2 es una sorpresa o ya se veía venir. Este resultado que hoy el equipo de Comunicaciones de visita le propina a los amigos de Motagua, ¿es una sorpresa o se veía venir? Eso no lo puede decir la gente de Honduras. De repente veían a Motagua un poco flojo, o la gente de Comunicaciones dice: no, es que Comunicaciones viene fuerte, es un gran equipo. Así que, en verdad, muchas gracias a toda la gente que ya poco a poco se está sumando en este en vivo. Ustedes saben, es fundamental que usted que está viendo esto, que le dé like al video. Es importante que usted le dé like al video, y eso nos ayudaba, porque el gol fue sobre la hora y lo metió Anangono. Anangono le da la victoria a Comunicaciones con un rayazo que le tiran al portero, y el portero no supo cómo despejar, y obviamente se la pone ahí Anangono, y obviamente como un delantero cazador, ahí estuvo pendiente al área y la clava, y a celebrar en tierras hondureñas, amigos, un mequetrefe. Así que sobre el final metió ese gol de visitante Comunicaciones para tener esa victoria 2-1 en el partido de ida en la final de la CONCACAF este miércoles por la noche. Y esto es importante porque el partido fue en Tegucigalpa, Honduras. Yo no sé si me van a salir con que el estadio no le trae buena suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo. Así que vamos a ver qué dice la cosa, ¿no? Comunicaciones bombardeó a Motagua en los primeros minutos, y si no fuera por el despeje defensivo de su último suspiro, los anfitriones, José Contreras hubiese ya los cremas abriendo el marcador desde los 5 minutos. Motagua también ahí tuvo su oportunidad a los 8 cuando Robert Moreira remató. Gracias, Cristian Alexander, por suscribirte. Remató con un centro de Omar Elvir, pero se estrelló al poste. Ese Elvir es buenísimo metiendo centro, ¿eh? A esto le siguió un cabezazo de Iván López en la vertical a los 14, pero el balón servido a Kevin López. Pero, atención, el primer gol de Comunicaciones, ya que un balón cabeceado hacia atrás por Anangono le cayó perfectamente a Jorge Aparicio, que remató desde fuera del área para lograr el 1-0 al minuto 22. Motagua trató de buscar rápidamente y lo estuvo a punto de anotar con un cabezazo que fue enviado por encima del travesaño de Comunicaciones. Ok. Al final, Motagua vino, luchó y no se dejó, y sacó su empate al minuto 41. Ahí con un cabezazo de Roberto Moreira. Y parecía que se venía Motagua. Se venía Motagua. Estaba jugando en su casa. Se metió el público. Se prendió el estadio. Se prendió Tegucigalpa. Así que
Eso pasó. Moscoso hizo una gran parada al minuto 59 para impedir que Iván López diera la ventaja a Motagua, pero fueron los guatemaltecos que encontrarían el gol de la victoria al minuto 79. Un cañonazo de larga distancia que fue bloqueado por el portero de Motagua, Jonathan Rugier. Y Anangono mandó el rebote al fondo para darle la victoria a Comunicaciones 2-1. Martes 14 de diciembre, el partido de vuelta en Ciudad de Guatemala. Se va a dar el segundo partido, esta final que son a 120 minutos. Y obviamente sacó ventaja el equipo de Guatemala, que sigue haciendo historia. Y son estas noticias agradables para el fútbol guatemalteco, un fútbol que viene en renovación total ahora con un nuevo técnico, Tena, que ya está en Guatemala, y Comunicaciones demostrando, siendo liderizando esta liga con CACAF, que hay que recordar que juegan equipos de Norteamérica, sobre todo Canadá, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, sobre todo por allá está Surinam. Así que, ¿qué habrá pasado? Quisiera leer los comentarios. Esto es que ya una final cerrada puede Motagua revertir el marcador. Ustedes lo han visto que de visitante probablemente juegue mejor. Es una sorpresa que el equipo de Comunicaciones haya derrotado de visita al Motagua. Yo no lo sé. Quisiera que ustedes me lo dijeran y compartiéramos siempre con ustedes. ¿Qué pasó, Fernando Mosquera? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Igual espero que sancionen a Motagua por la bengala que lanzaron a los jugadores crema. Gracias, Esteban Camey. Bueno, tú sabes que Infantino, ahí los miembros pueden poner Infantino. Eso no le gusta a Infantino. Y la realidad es que sí salió un torpedo y impactó directamente contra un jugador de Guatemala, de Comunicaciones. Es importante aclarar de que ya en los estadios no se permite la pirotécnica. O sea que de ahí hay un problema. Y evidentemente yo quiero pensar de que no fue un ataque directo contra un jugador, porque realmente eso puede traer muchos problemas a alguien que tenga. Eso sería una mentalidad asesina, porque uno de esos artefactos puede hacer daño. El mequetrefe acapulqueño dice: estamos activos. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dice Juan Bernal, dice: Guatemala tiene buenos clubes y lo está demostrando en esta super final. Lo está demostrando Guatemala, lo cual agárrense de Guatemala para la próxima eliminatoria, porque lo que están haciendo en esta liga con CACAF, que es nuestro torneo, es nuestra Champions en la que tenemos que disfrutar, está haciendo bien las cosas. Dice: los verdaderos aficionados al fútbol, si lo celebramos, no importa el color de la camiseta. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Anderson Cruz, y menos que de Guatemala, si es que todo el fútbol de Guatemala celebra esta proeza. Pero no hay que celebrar todavía. No me abran la, por favor, gente de Comunicaciones, no me abran la champaña. Es más, ni las pongan a enfriar todavía. Todavía quedan 90 minutos y he visto cosas. Dice el mequetrefe acapulqueño: Guatemala está creciendo futbolísticamente a gran medida porque mucho técnico mexicano emigró para allá. Y claro, y eso va aportando un poco al fútbol. Dice Juan Bernal: Guatemala viene con todo para el 2026. Seguro. Y están empezando bien su proceso. Gracias, Manuela, por suscribirte al canal de los mequetrefes. Por cierto, no veo que le estén dando like al video. Ustedes saben de que eso nos ayuda dando like. Suscríbete al canal. Tenemos que llegar a los 26,000. Que seguramente vamos a tener muchas sorpresas. Y sobre todo, si estás dentro de tu disponibilidad, hazte miembro. Ya somos 26 miembros que están apoyando a la causa mequetrefe, que te compromete estar aquí todas las noches. Dice: Comunicaciones ha hecho buenos partidos, tanto de local como visitante, gracias a Gol de Oro Guatemala. Así que puede ser que entonces podemos poner a enfriar la champaña. Dice Esteban: ya estamos a un paso. 1-2 como visitante, pero no ha terminado aún así. Los cremas sí o sí van a tener que imponerse. Los cremas en la vuelta, claro, es que si se van con confianza, puede pasar un accidente.
Dice Sergio, es una sorpresa, pero tampoco menos esperábamos. Ok. Dice, no es sorpresa por el nivel futbolístico a nivel de clubes que está presentando Guatemala. Juan Bernardo dice, comunicaciones histórico de la CONCACAF. Es verdad, pero obviamente el momento lo traía el Motagua. Dice, Vlad, ¿qué dice la banda Meque? De vuelta al podcast más sabroso de la noche. Aquí obviamente celebrando nuestras Champions. Esta es la que le tenemos que dar cariño. Esta es la que tenemos que darle aprecio. Porque esta es la que ayuda a crecer nuestro fútbol. Antes de aspirar cualquier cosa, nosotros tenemos que esperar que nuestros jugadores se destaquen en este torneo. Que este torneo sea atractivo. En este nos tenemos que meter. Y por estos equipos es que realmente tenemos que llorar. Porque son los nuestros. ¿Ok? Dice, de hecho yo esperaba empate. Gracias, se logró una victoria importante. Dice, buenas noches. Sí, comunicación es un equipo. Dice Sebastián, ese partido no lo ganó Motagua por milagro del cielo. En fin, como diría Messi, este otro fútbol. Ah, se lo dio Messi. Bueno, es que los milagros, parece que le cayó fue a Motagua. Tres Barcos Ramírez dice, también esperaba un empate. Muy bien. Byron dice, creo que estaba parejo. Todos sabemos el nivel del Motagua, que no es un equipo cualquiera. Pero Comunicaciones viene fuerte. Viene de eliminar a Saprissa, uno de los más grandes. Y esa motivación es importante que ustedes, amigos Mequetrefe, gracias por acompañarnos hoy, la vayan comentando, ¿no? Esa historia de Centroamérica. Y sobre todo, para mí esta final era importante porque Honduras, gracias Ben Pérez por suscribirte al canal más alegre de todo, con CACAF, lo mequetrefe del deporte. Es importante porque Honduras también a nivel de la selección, porque todo esto que pasa... Gracias Kevin Remis Pitiguay por hacerte miembro de lo mequetrefe. Lo agradecemos de corazón de que de una forma ustedes saquen parte de su pecunio para invertir en su alegría que le podemos dar toda la noche. Ustedes saben de que obviamente vamos necesitando. Así que bienvenido a los miembros Kevin Pitiguay. Eso quiere decir que estamos llegando a tu corazón. Gracias. Lo que decía es que todo esto que pasa, por eso que es importante y de verdad que con todo respeto y admiramos el fútbol internacional. Nos encanta la Champions, nos encanta todo, pero esta es nuestra realidad. Porque todo esto repercute en nuestras selecciones. Y es evidente de que Honduras viene de presentar una mala imagen a nivel selección. Guatemala prácticamente no ha entrado en la competencia grande que es el octagonal. Y de una forma que los clubes vayan desarrollándose y levantando título, ayuda a decir, hay esperanza en nuestro fútbol. Y hoy era un día para que Honduras, en este caso a las manos de Motagua, tuviera una alegría que hace rato el fútbol hondureño no está teniendo a nivel de clubes. Para mí sí tiene mucha relación lo que pasa con los clubes, con la selección. Byron dice, creo que estaba parejo, todos sabemos el nivel del Motagua, que es un equipo, que, bueno, eso ya lo había leído, muchas gracias. Dice, estoy enredando, solo no puedo, necesito a Nel. Buenas noches, Forzai, bendiciones. Está eso del gol de visitante en esa final, yo te lo averiguo. Yo entendía que con CACAF todavía mantenía eso. Creo que muchas ligas lo han quitado. Y o si alguien aquí sabe eso, pero yo entiendo que todavía está el tema de gol de visitante. Pero tengo que confirmártelo. La verdad te lo contesto con poca seguridad. Gracias, The Printers, por unirte al canal más sabroso y alegre de toda CONCACAF. Dice, ¿qué tal? Le saludo a un crema de corazón. Mi amado crema ha sido un equipo que ha menospreciado a lo largo de esta serie. Pero con humildad y esfuerzo estamos logrando los objetivos. Saludos. Es que hoy es el momento de celebrar. Eso sí, tranquilo. No me pongan a enfriar la champaña todavía. Faltan 90 minutos y el que está al frente no es Pepe y Lole. Es un equipo importante del fútbol del área. Así que es importante. Diego dice, Motagua no aprende de las lecciones. Y eso es importante. Motagua
es ya es el campeón del pueblo, va perdiendo muchas finales. Clemente dice, saludo Mequetrefe, le saludo de Los Ángeles, California, USA, puro chapín. Gracias por estar con nosotros. Dice Diego que también esperaba un empate. Gol de Oro dice, en la final el gol de visitante no marca diferencia. El que sea campeón debe ganar sí o sí. Así que es lo que toca, es lo que toca. Ah, que están usando el nuevo sticker. Ese es el Forsyth de la suerte, que lo inauguramos en el podcast anterior. Ese es el Forsyth barcelonista. O sea, que te da suerte. Así que imagínate. Sí es cierto, Raúl, mucho menosprecio de los demás países, pero el respeto se gana y se lo ganaron. Y se gana donde se tiene que ganar, es en el terreno. Pero repito, a la gente de Comunicaciones de Guatemala, de nada sirve esta victoria si hacen un partido paupérrimo en su casa, de local, con su público, con su gente. Eso hay que ratificarlo con un partido de vuelta. Central Top dice, bendiciones mi hermano panameño, saludos. Tú sabes que somos de Panamá en la casa y aquí estamos para ustedes. Dice, Josué dice, es una sorpresa porque el nivel de títulos internacionales de clubes está solo por detrás de Costa Rica. Y ahí está sorprendiendo a propio y extraño. José Jorge Granados dice, Comunicaciones ha hecho sufrir al América en el Mateo Flores. Y en este torneo no ha perdido ningún partido de local. ¡Oído! ¡Oído! Dice yo, sorpresa para nada. Comunicaciones de los grandes de Centroamérica. Mario Guzmán, saludo a mis hermanos panameños de Guate. Feliz por mi club Comunicaciones. A celebrar, pero con cautela. Celebrar así con un ojo aquí y uno allá. Pero no te me vuelvas loco. No se vuelvan loco todavía. Todavía falta el 14. El 14, vamos a ver qué es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Gente, hago una pausa rapidito para yo tomar un poco de agua, pero para darle también oportunidad a usted, que si usted no se ha suscrito en este momento, suscríbase, porque tenemos que llegar a 26,000. Suscríbase. Y si ya está suscrito, dele like a este video para que más gente vaya viendo y vaya pasando y conociendo el canal de los Mequetrefes del Deporte y conociendo nuestra pasión, el fútbol de Centroamérica. Así que tenemos 200 personas aquí, 58 likes. Creo que podemos mejorar y llevarlo a 150 likes. Así que eso puede pasar, dice. Así que vamos dándole like. Títulos internacionales a nivel de clubes, Costa Rica 17, Guatemala 10, Honduras 9 y El Salvador 5. Así que eso es un poco para que le vaya, ¿no? Jesse dice, Mequetrefe, ¿a quién gana mañana? ¿León o Atlas? ¿León o Atlas? León eliminó a Tigres. Buen equipo, Tigres. Atlas, en Atlas jugó el Kaiser de Cataluña. Está difícil. Vamos a darle la confianza a Atlas. Aunque mi equipo en México es Necaxa, por Rondamón, siempre lo he dicho. Dice, no hay sorpresa, Comunicaciones tiene historia, de verdad que sí. Eso es la historia también es muy importante. Dice, Comunicaciones estaría ganando su tercer título de campeones de un CAF Centroamérica. Ya fue campeón de la CONCACAF en 1979. Es un grande Centroamérica. Recuerdo, Manuel, este no es la UNCAF. Este torneo no es UNCAF. UNCAF es solo Centroamérica. Este torneo incluye Norteamérica, Suramérica, el Caribe. O sea, usted puede presumir, sea Motagua o Comunicaciones, que son campeones de América. Lo pueden presumir porque hay representación de todo el continente. Sí, hay que ayudarme ahí con los likes. Day Game dice, Comunicaciones FC trabajó en silencio para callar boca. Creo que ha reiterado mucho eso nuestros hermanos de Guatemala, que se sintieron mucho menosprecio de la gente, ¿no? Así que hay que, así, y así hay que demostrarlo en la cancha. Gente, nos estamos quedando en los likes.
Si usted está ahí, está disfrutando de este negro musculoso con ustedes, dale like. Y si no está suscrito, suscríbete. Gol de Oro dice, no es sorpresa, Comunicaciones ganó de visita a la Alianza, al Deportivo y a Guastatoya. O sea que es un equipo que sabe. Gracias, José Pacheco, por suscribirte al canal más caliente de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, de toda CONCACAF. Gracias, gracias. Comunicaciones no es su tercer título, no, amigo. Su cuarto título si lo gana. Ok. Oye, Forza, hay una pregunta. El 9 ticker, ¿eres tú con la playera del Barcelona? Sí. Ese es el que te va a dar suerte. Es el que te da suerte. Jonathan dice, qué feo ir a jugar y que el país te trate de humillar antes del partido. Vamos para adelante, Guatemala. ¡Saludos hasta Panamá! Lo recibimos, lo recibimos. Esto es parte, esto es parte, ¿no? Pero hay que jugar. Gracias por suscribirte. Jenner dice, menospreciaron a Comunicaciones. Se le olvidó que los Cremas tienen una CONCACHAMPION. 3 subcampeonatos de la CONCACHAMPION, 2 de la UNCAF y espero ahora la primera liga CONCACAF. Gracias, Kevin Remy, de verdad, gracias por suscribirte. Impresora Guatemala, suscrito, like, comentario, muy buena transmisión. Gracias a toda la gente, gracias Impresora Guatemala. Yo siento que hoy deben celebrar con cautela. O sea, si usted toma cerveza y usted cuando está en estado máximo de celebración se toma 6, tómese nada más 3. Con cautela, 3. Porque todavía falta. Gracias a Diego por suscribirte. Todavía falta el otro partido. Y de repente la risa se te puede convertir en mueca. Ahí sí que, como lo han hecho, callado. Gracias, Gerson, por la suscripción. El trabajo callado. Creo que como final no cuenta el gol de visitante. Dice el líder Cersano, se la metieron doblada otra vez a Honduras. Repito, Panamá no tiene nada que opinar en esto. Nada más opinar de fútbol, pero presumir no puede. Porque Panamá sí quedó detrás de la ambulancia. Gracias, Kevin, allá está Orlando, por apoyar y creer y hacerte miembro de los Mequetrefes. Ya somos 27 miembros que han apoyado que ese aporte económico y de verdad que nos sirve bastante. Estamos bajos con los likes, gente. Estamos bajos con los likes. Comunicaciones se salvó de muchas más que Motagua. Si no es por el portero y porque no le concretaron, se comió mínimo como 3. Sebastián, pero ¿qué es lo que vale? Sebastián, mírame a los ojos, dime qué es lo que vale. ¿Qué es lo que vale? La verdad que el equipo guatemalteco sí jugó al contragolpe, aguantó, esperó, pero hizo lo suficiente para sacar el resultado. Y mucha gente de Comunicaciones puede presumir algunas jugadas que fallaron. Dice, ustedes tienen razón, el fútbol de Guate está despertando. Saludos desde Kentucky. ¿Qué pasó el Cucurucho Yeté? Felicidades, ganaron mis Cremas. Cucurucho, tú como hombre de Comunicaciones, ¿lo celebra todo Guatemala? ¿Lo celebra todo Guatemala? ¿O nada más lo celebra Comunicaciones? O sea, si yo soy del Municipal, yo no voy a celebrar eso. Es más, la gente del Municipal se cambió la camiseta y le va a Motagua. ¿Cómo se maneja eso en Guatemala? Yo no sé. Yo quiero ir a Guatemala Antigua. Quiero ir a Antigua, pero no sé cómo ustedes lo manejan a ustedes. Eldin dice, saludos desde Seattle, amigo, salúdame, estoy suscrito al canal. Aunque, bueno, queremos que te suscribas, pero te saludo, mi hermano, por estar aquí en el canal. De verdad que hablamos bastante de Centroamérica y le damos y creemos los humildes. Pero lo que estoy viendo es que ustedes no están creyendo en darle like. Dice Raquelita, se perdió hoy Motagua, ya viene el partido de vuelta. Ah, que le ibas a Motagua, Raquelita. La libertad es mucho mejor. Unos periodistas de Honduras se burlaron. Pero adivinen, los periodistas no juegan. Los periodistas no juegan. Y la verdad es que son los que menos pueden hacer algo. Ahí lo que tienen que estar concentrados son los partidos. Génesis, mi respeto para ustedes, amigos. Siempre son neutros y humildes. Por eso cada día ustedes, hermanos panameños, caen muy bien. Les deseo lo mejor en el Mundial. Muchas gracias. Es que nos toca no ser objetivos. Estamos con dolor porque la verdad no vamos a estar en la gran fiesta que es la CONCACHAMPION, donde sí va a estar Motagua, sí va a estar Comunicaciones, van a estar también el Guastatoya, pero no va a estar ni un equipo de Panamá. Pero tenemos que seguir.
adelante y mejorar lo que se hizo mal. También hay que ver lo que se hizo mal. Dice, saludo, ¿dónde están los catrachos que menospreciaron a los humildes albos? Dice Diego Francisco, no te me vengas arriba. Decálogo del buen ganador. Todavía queda un buen partido de vuelta. ¿Ok? Cualquiera cosa puede pasar en un partido de vuelta. Fue 2-1. Lo que hay que hacer es celebrar así. A lo corto. Ahí. Tranquilo. Pero nada de ponerte a tirarte porque se te puede devolver. Cuidado. Cuidado. Dice, los periodistas hondureños hablaron mal de Comunicaciones y al final le ganaron al Motagua en su casa. Muy bien por Comunicaciones. No creo que el Motagua le gane en Guatemala. Que ya me dijeron que dice que están en invicto. Que nunca han perdido. ¿Qué pasó, mi hermano Paul Plata? De verdad, siempre, gracias. Buenas noches, Meque, de un reverendo mequetrefe. Saludo, mi hermano. Por ahí tenemos que hablar, hombre. Mi hermano Paul, ahora que viene la nueva etapa de los mequetrefes. Ahí vamos a necesitar varias ayuditas, hombre. Así que ahí por ahí nos comunicamos por el Instagram. Gracias, Edgar Manzanero, por suscribirte. Dice, no es sorpresa, le ganó hasta el Saprissa, pero de local. O sea, mucha gente ha dicho y dice que el trabajo de Comunicaciones ha sido paso a paso. Y están dejando por fuera a los que probablemente tienen el pedigrí, la historia, y ellos están creando su propia historia. Mi querido Forsyth, ese partido de vuelta lo gana Motagua. Probabilidades tiene. Ok, ¿cómo va Chile-México? Empate no puede ser, hombre. ¿Con goles o sin goles? Dice Sahavi, dice, vamos crema, ojalá logren ser el primer equipo guatemalteco que gane la liga con CACAF. Y es así, este torneo es nuevo, porque hay mucha gente que se confunde de que es el torneo UNCAF. No es el mismo torneo. Este es un torneo nuevo que se está creando a través de los esfuerzos. Creo que vale la intención, parte del torneo de sacar un campeón, también reparte cupos para jugar a la CONCA Champions. Que ahí con todo vamos con el equipo de Centroamérica, con todo. Aunque no haya ni uno de Panamá, con todo. Vamos a ver si podemos mandar a un equipo de Centroamérica al Mundial de Clubes. Yo creo que cuando le tocó a un equipo de Centroamérica no se hizo. Un equipo hondureño. ¿Alguien me puede ahí ayudar ahí con la reflexión esa, no? López Juárez dice, oye, está bonito ese perro, se parece a Lucas. Saludos de Nueva York. El martes los cremas levantarán la copa. Vamos a ver. 2-2 México-Chile. Ajo, muy bien, muy bien. Eloísa dice, ¿tú crees que habrá multa por lo que le hicieron a Steven Robles con la pirotécnica que estaban tirando? Primero, Eloísa, tienes un hermoso nombre. Así se llama la mamá de mi compadre, Anel. Eloísa Claribel. Bueno, se llama Eloísa. Multa. Tiene que haber multa. Generalmente las multas siempre tratan de partido a puerta cerrada y demás y todo, pero ya no hay partido. Así que me imagino que vendrá una sanción económica. Pero eso sí no debe pasar en la cancha. Raúl dice, aquí en Guatemala no creemos que ya somos campeones. Estamos muy contentos con el triunfo y con humildad podemos ganar. Saludos. Muy bien. Dice, igual lo del Olimpia le van a los ajos. O sea que me están diciendo que Olimpia... Gracias, Steven Guatemala, por suscribirte al canal más alegre y más caliente de CONCACAF. Me estás diciendo que allá en Honduras el Olimpia le iba a los cremas. No puede ser, hombre. Yo no puedo creer eso. Dice Saúl, el fútbol de Guatemala de selección no anda bien, pero su liga es fuerte y Comunicaciones no ha perdido ningún partido, menos que lo que había. Pero Guatemala no ha iniciado su proceso, gente. Ya llegó el flaco. Le dicen el flaco Atena también. No, yo le inventé el flaco Serapio. Así que vamos a ver qué pasó, ¿no?
Dice Edgar, yo me suscribí. Saludo fiel seguidor del Coban Imperial. Gracias, Julio. Pero me dio gusto que los cremas ganó Panamá el Mundial. Primeros humildes como los cremas. Claro, claro. Panameños humildes. Lo mequetrefe no tanto. Pero el equipo de Panamá sí es humilde y ahí vamos. Coban Imperial. Ahí jugaron, ahí jugó panameño. Gracias por la buena transmisión. De verdad, gracias por todo el cariño. Gracias por esas caricias que le están dando a este canal de los mequetrefe. Dice acá en Guatemala los cremas son la mitad más uno. Todos apoyamos menos el rojo, el archirrival. Eso es lo que yo quería saber. Porque es una fiesta de Guatemala, ¿no? Dice José Francisco, Comunicaciones no está inflado, sino que pasó a paso a paso. Juan Santiago. Gracias por ese aporte económico, por creer y apoyar estas mequetrefadas. Muchas gracias, dice Juan Santiago. Gracias por apoyar de verdad a los mequetrefes. Dice, saludos, soy rojo del municipal y qué bien que ganaron los cremas. O sea, Juan Santiago, aunque eres rojo como Penedo del municipal, te alegras por los cremas, pero así, me alegro por los cremas. Eso está bien. Ya le tocará a ustedes, me imagino que es lo que piensan, ¿no? Y esa es parte de la rivalidad, ¿no? O sea, si celebra todo un país o de repente los archirrivales dicen, ¿sabes qué? No celebro nada. ¿Cómo vamos con los likes? Hay que darle like al video para que más gente siga conociendo este canal. Canal más hot. Dice, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dice? Claro que Guatemala lo está celebrando todo Guatemala. Muy bien. Jorge Fierro, mañana Atlas versus León. Buena final. México empató con Chile en el amistoso de hoy. Eso entonces es importante. Soy crema, estoy súper feliz del resultado, pero tuve que sufrir. Ahora estamos a 90 minutos de la gloria. Saludos desde Guatemala. Así que ahí está, ¿no? Dice, deberían hacer una Supercopa de CONCACAF entre Monterrey y el que gane esta CONCACAF League. No es mala la idea. Si se hace en Europa, juega el campeón de la Champions con el ganador de la Europa League. Se llama la Supercopa Europea. La Supercopa Europea. Sí, la Supercopa Europea. Y eso es lo que representa esta liga CONCACAF. Es como la Europa League. Y el campeón de la Europa League sigue siendo campeón de Europa. Eso no se lo puede quitar nadie. Evidentemente, sí hay otro torneo, ¿no? Pero Forsyth, les pasó lo que siempre pasa. La altivez de su persona hondureña los traicionó. Pero bueno, hay que verlo. Hay que ver. Saludo a Herbert. Saludo. Qué bien Comunicaciones. Haciendo bien están los periodistas hondureños y ticos tirando su balazo y están muriendo de la rabia. Porque a veces hay que celebrar. Yo como panameño. Y ahora con la actualidad del fútbol de Panamá, sí he sentido... Es que no podemos generalizar, ¿no? A veces son algunos sectores que a veces no comprenden de que mucha gente no se queda mirando. Mucha gente aprende y trata de superarse. Y mucha gente de Panamá ahora a nivel de clubes como Guatemala que lo felicito. Gracias, José Díaz, por esa suscripción. Comunicaciones con CONCACAF League 2021 versus el Paranaense Copa Sudamericana 2021. Se lo merecen. Dice, así hermano, lastimosamente los equipos panameños no están en la siguiente ronda. Esperamos que para la próxima edición estén. Espero que nos enfrentemos y tengamos un lindo partido. Bueno, lo que tiene que pasar es que en Panamá tienen que aprender a hacer las cosas bien. O sea, a punta de milagro no van a hacer. Y obviamente si quedamos afuera es porque no hicimos las cosas bien. Es más, para la instancia finales no llegó ninguno de los equipos que participó en el torneo. Dice, es un festejo humilde, mi amigo Forsyth. Hoy ganamos una batalla. El martes hay que ganar la guerra. Si hay apoyo con los equipos de mi Guatemala, bendiciones, mi hermano. Es así, hay que hacerlo con calma. Hay que hacerlo con calma porque a veces, tú sabes, ¿no? Te pone fiesta, rumba. Pero todavía no se ha acabado la guerra. Muy bien. Pero sí hay que celebrar la batalla. Ya le dije, si usted le mete
usted le meta el licor, ¿ah? Aunque estamos en semana laborable, ¿eh? Y primero la responsabilidad. Si usted se toma una botella, para usted queda alegórico, tómese la mitad. No celebre todo, la mitad. Si gana, la otra se toma una y media. Pero obviamente sí tienen que ganar de visitante. Ganar de visitante no es nada sencillo. Así que de parte uno tiene que acariciar ese título. Luis Varelli ahí se quedará 2-2 la vuelta. Y a Guatemala voy. Dice Diego, el Olimpia fue mundialista de clubes en el 2001, eliminando al Pachuca por goleada, pero al final se... ¡Ese fue el Olimpia! Sí, fue un hondureño. Gracias, Diego. Mi respeto, sí. Fue el Olimpia. Fue un hondureño que sí tenía el premio para jugar el Mundial de Clubes, pero no se hizo el Mundial de Clubes. Mira, cómo es la vaina, ¿no? ¿Cómo es la vaina, no? Pero bueno, tenemos que remar ahora en esta CONCACHAMPIONS a uno de lo nuestro. Ve un 70% que Comunicaciones termine de remar. Bueno, pero hay que lograrlo. Hay que lograrlo. Dice, Saprissa también fue al Mundial de Clubes. No, yo recuerdo a los hondureños, pero al Mundial de Clubes creo que puede pasar, ¿no? Lo compruebo ya, gente. Para, tú sabes que yo no me la paso, que yo soy el experto, yo lo sé todo. No, yo si no voy al señor Google. Saprissa. Mundial de Clubes. 2005. Fue el Saprissa. Así que ahí para corroborar la información. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar acá. Buenas noches. Ok. Dice, ya Saprissa fue al Mundial. Yo feliz con mi glorioso equipo crema. Es verdad, hay que celebrar. Dice, Jerry Benston le rezó a la Virgen para que los cremas ganaran. Oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Así que imagínate. ¿Qué dice la gente? Dice, pobre Honduras, ni en club le da. Bueno, pero todavía no se ha acabado. Si en Honduras los de Olimpia le iban a los cremas, ya que entre ambas instituciones hay una gran amistad, al igual que las barras. Ambos equipos son muy unidas. Siempre nos apoyamos. Y acá en Guate, los rojos le iban al Mota. Eso es parte de la alegría, ¿no? No puedes ver a tu arche rival celebrando, ¿no? Gracias, Edin, por ese like. Dice Divas, saludos, mequetrefe, soy Chapín. ¡Arriba, Guatemala! Hoy estamos celebrando con Guatemala. Misael dice, fue un gran partido de Comunicaciones, soy argentino y me gustó el partido de la final. Espero que el partido de vuelta sea así de intenso, pero que gane Comunicaciones. La verdad que eso también fue un dame que te doy. Y la verdad que solamente ahí Guatemala, Comunicaciones de Guatemala aprovechó las mejores oportunidades. La verdad, muchas gracias a cada uno por estar con nosotros. Seguimos preguntando si fue una sorpresa esto, si fue una sorpresa que Comunicaciones ganara, plantara bandera allá en Honduras, en Tegucigalpa, o es un resultado ya del trabajo que venía haciendo el equipo de Comunicaciones. La verdad es que cuando un equipo de Guatemala destaca internacional, se alegra el país, menos los rojos. Ahí tiene que venir la gente del municipal a ver, que yo no puedo creer eso. Dice Derwin Brito, Comunicaciones no estuviera en la final si Olimpia no lo hubieran descalificado. ¿Cómo tú sabes eso? Carlos Fuentes, saludos, siempre lo veo, soy rojo, pero me gusta que ganen los cremas porque al final representa el fútbol guatemalteco. Venga, tu aplauso del show de Cristina para ti, hombre. Claro que sí, hombre, al final eso ayuda al fútbol, eso trae inversiones, la gente se va fijando en los jugadores. ¿Qué hay de bueno allá en Comunicaciones? Si hay en Comunicaciones, ahí van buscando a Guastatoya, va buscando allá a la Antigua, va buscando al Cobán Imperial. Así es eso, ¿no? A veces hay que apoyarse. Dice, somos archirrivales, pero quien salga de Guatemala lo apoyamos. Todos, soy rojo, pero no somos egoístas por nadie. Eso, muy bien.
Muy bien, muy bien. Dice Eloisa, no mientan. No toda Guatemala lo celebra. Una parte lo celebra, la otra como siempre menospreciando. Bueno, es parte de la vida, Eloisa. Es parte de la vida. Dice Stephanie, aplauso hecho de Cristina para los periodistas hondureños, hombre. Algunos periodistas, ¿no? Porque no todo el mundo cae en ese juego del menosprecio, ¿no? La Panamá sabe mucho de que nos menosprecien. O sea, ya son puros dinamarqueses. Dice José Díaz, ¿cómo me puedo unir a tu servidor de Discord? Muy fácil. Muy fácil. Para unirte al servidor de Discord, lo que tienes que hacer simplemente seguirnos acá en Mequetrefe del Deporte, seguirnos en nuestro canal secundario, Mequetrefe Gamers, seguirnos en nuestro Instagram, Mequetrefe del Deporte, nuestro Twitter es por Mequetrefe. Y en Instagram, ahí nos dicen, ya te sigo en todas las cuentas, ahí mandas tu captura y te mandamos el enlace para que esté en el Discord, que allá de fútbol se habla bastante. Y necesitamos gente de Guatemala en el Discord, porque hablamos de toda la región y a veces nos falta gente de Guatemala que nos dé referencia, porque lo que estamos haciendo en Mequetrefe es crear una comunidad de fútbol. Somos rivales en la cancha y podemos hablar y apoyarnos, pero sin faltarnos el respeto. Podemos vacilarnos. No sé si vacilarnos, lo entienden, no molestarnos, hacer chiste y todo, siempre y cuando sea de fútbol. Pero sin faltarnos el respeto. Fernando Lima, saludos de Estados Unidos, buen programa, gracias y respeto para cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Con mucha humildad, Comunicaciones es un equipo grande, gane o pierda. ¿Qué pasa, Edgar? Ya me estás poniendo la posibilidad de que pueda haber derrota. Cuidado, cuidadito. Bueno, ya te contesté. Dice Mauricio, los ticos son envidiosos. No digas, no generalicemos. Algunos. Y los hondureños también. Gracias, David. Piensan que el fútbol de Guatemala no sirve. Y ahí, no más les digo, están, bueno, muchos jugadores mexicanos y técnicos mexicanos vienen de Guate. Saludos. Bueno, ahí, a lo que te entendí, lo leí. ¡Néstor! ¿Creen que el fútbol de Guatemala ni talento es la Liga de Guatemala? Ha quedado demostrado. Me cuesta, Néstor. Ok, dice. Todavía esto no está escrito. Espero que Comunicaciones logre ganar para darle una felicidad después de una suspensión. Y un aplauso al show de Cristina para Sergio Vicente, para ti también. De la injusta sanción que le pusieron al fútbol de Guatemala, que lo atrasó mucho a nivel de selecciones. Así que ahí vamos, poco a poco, ¿no? Forsyth, creo que para que Panamá sea una liga más competitiva, hay que regionalizar los equipos y se involucren en la fanaticada del interior. Yo, Liz Valeria Gemón Martínez, yo creo en parte de eso, no en todo eso. Creo de que hoy por hoy la liga sea... José Díaz, aquí me acaba de llegar tu mensaje, ya te mando el enlace del Discord, así que aquí me llegó tu mensaje, nada más para que tenga, porque yo mismo te voy a dar el enlace ahorita que termino del en vivo, ¿ok? Yo mismo te voy a mandar el enlace. Yo creo de que no solamente regionalizar por regionalizar acá en Panamá, creo que hay que desarrollar la región con el fútbol. Porque por tirar un equipo tipo Coclé, eso no involucró. Pero si se hizo un trabajo como ya venía haciendo Herrera FC ante Azuero, que sí se involucró con la comunidad, está viendo el resultado. Igual con Veragua, está viendo el resultado. Y hoy por hoy un equipo del interior jugó una final y cuidado que la gana. Cuidado la gana. Muy pronto Guatemala será hueso duro de roer y ya tienen un técnico mexicano. Saludos desde México. Sí, 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 y ya lo ha sido. Para el tiempo de Pecadito Ruiz, de verdad. Le ganaron a Brasil y todo, ¿no? Guatemala, ¿no? O fue empate en la Copa Oro esa contra Brasil. Y era una Brasil con grandes estrellas. ¿Fue empate o le ganaron? No, le ganaron a Brasil, Guatemala, ¿me acuerdo? Dice... Honestamente, Motagua no ha sacado la cara por Honduras, solo Olimpia, porque el 80% de los títulos internacionales Olimpia los ha ganado. Lo ha ganado.
comunicación hubiera mandado para su casa. Bueno, eso no lo sabe. Aquí no tenemos ninguna bola de cristal. Yo no le puedo hacer qué hubiese pasado. El hubiera no existe. Lo que sí existe es que esta final la está jugando Comunicaciones y la está jugando Motagua. Así que es ahí, ¿no? De verdad. ¿Cómo estamos con los likes? Me quedé acá, cupulqueño. La gente le está dando like al video. 200 likes por lo menos se merece este negrón. Este negro se merece 200 likes por lo menos. Dice, a veces la gente es tan ignorante que prefiere asistir a los partidos de liga. Y lo digo, bueno, está bien. Pero así como este tipo de partido no hiciste mucha gente. Y eso, bueno, Guillermo, a lo que te entendí, leí. Gracias, Chispa TV. Dice, Comunicación es un equipo equilibrado. A veces gana, a veces pierde. Pero las ganas que le echan a la remontada no tienen sentido. Pero esta vez sí ganará sí o sí. Mauricio, saludo mequetrefe desde México. Bello, lindo y querido pueblo mexicano. Gracias. Alguien que me diga por qué suspendieron a Guatemala. Alguien puede dar la explicación más profunda. Con gusto yo se la digo. Porque yo voy a decirte pedazo de lo que yo creo. Y yo quisiera que alguien la tuviera más clara, ¿no? Y que lo dijera. Gustavo dice, me encanta tu programa. Siempre sos imparcial y respetuoso. Soy crema y estoy muy feliz. Saludos, Forsyth. Saludos a Guatemala. Le debo una visita a Guatemala. Nuestra primera visita de los mequetrefes, por cierto, si no se lo he dicho, va a ser a Costa Rica. A Costa Rica, lo que hemos denominado el entierro tico. Ahí vamos con Viajes Portugal. Vamos por tierra. Vamos a tener un hotel 5 estrellas. Vamos a entrar al partido. Y esperemos que todos nos acompañen a este gran partido. Usted con 50 balboas separa su cupo. 250 cuesta el paquete completo. Vamos a estar casi 5 días. 5 días allá en Costa Rica. En un hotel 5 estrellas. Y eso se lo destaco. Que va a estar en un hotel 5 estrellas. Vamos a hacer tour por la ciudad. Vamos a hacer tour por la ciudad de San José y de Cartago. Van a tener el show de los mequetrefes. Y sobre todo vamos a presenciar el entierro tico. Vamos a presenciar y a eliminar las aspiraciones de Costa Rica. Futbolísticamente. Porque si Panamá quiere ir al Mundial, tiene que ganar a Costa Rica. Lamentablemente nos tocó matarnos entre centroamericanos. Triste. 6928-5349. 6928-5349 es al número que tú tienes que marcar, llamar. Si está fuera del país, le pone el 507 antes. 507 antes. 6928-5349 si quieres ir con nosotros a Costa Rica, disfrutar de ese hermoso país. Y yo me voy a comer un gallo pinto. Pero bueno, también vamos a ver a ganar Panamá ya. Así que dice Néstor, dice, hoy Guatemala luchó porque se han burlado mucho de nuestro fútbol. Aquí no hay talento. Así que ha demostrado. Saludos de Guatemala. Claro, es que las cosas no se demuestran en un programa de YouTube. No se demuestran en la radio, en la televisión. No se demuestran en la cancha. Y son los jugadores que lo demuestran. La Liga de Guatemala está a muy buen nivel. Actualmente los mejores equipos de la liga son Antigua y Malacateco. Pero aún así, un poco lejos de las ticas en tema de infraestructura. Pero yo entiendo que una de las que mejores paga es en Guatemala. Donde mejor se cobra para el futbolista de la región en Guatemala. Es eso, ¿no? Forza, y me acuerdo, el Árabe y Tauro dan buena imagen internacional. El CAI, está dejando por fuera el CAI. Pero el problema es que eso eran chispazos. Y a punta de chispazo no se puede construir. Nelson dice, fue empate entre Brasil y Guatemala. Gracias. Que eso lo celebramos acá en Panamá. Copa Oro 90 y algo tuvo que haber sido. Dice, de los grandes de Guatemala son ahora Municipal y Comunicaciones, pero son grandes en experiencia en torneo. Pero por ahí yo veo que Antigua está haciendo lo suyo, ¿eh? Antigua como que también ha... Yo he visto ahí, yo sigo ahí, tengo amistades en Guatemala.
Que Dios bendiga tu canal, amigo. Gracias. Eso es importante. Tengo una duda. ¿Por qué menosprecian a los equipos de Guatemala, a los países de Centroamérica? He estado en grupos de Facebook. Aquí dicen que la Liga de Guate no sirve. Pero bueno. ¿Cómo te digo algo? ¿Cómo te digo algo? Cuando nosotros empezamos con este canal, en este proyecto aquí en Panamá, Mequetrefe del Deporte, mucha gente, periodistas reconocidos, otros canales de YouTube, al ver que estábamos empezando, nos dijeron que no servíamos para nada. Teníamos dos opciones: escucharlo y hacerle caso y creernos que realmente no servimos, o ponernos a trabajar duro y no demostrarle a ellos. No, yo no tengo nada que demostrarle a ellos. Demostrar a nosotros que esto era lo que queríamos hacer y que día y noche, yo debería estar durmiendo en este momento. Yo tengo un compromiso hoy con Guatemala y con Honduras. Yo dije, se acaba el partido, hoy estoy en vivo. Y hoy por hoy, gracias a Anel, mi compadre, mi persona y otros grupos como Dani, Ninín, Mello, el Cucho, el Bueno, hoy por hoy somos el canal número uno de YouTube de Panamá. Número uno. Probablemente eso no hubiese pasado si hubiésemos escuchado a eso. Aplícalo. Aplícalo y apoya tu fútbol. No tienes que estar escuchando. Así que es lo más que te puedo decir. Es lo más que te puedo decir. Yo espero que me haya explicado. Forsyth, ¿es cierto que un jugador panameño lo va a fichar el Barcelona? No es cierto. No es cierto. Obviamente llena el periódico, llena las redes sociales. Pero lo que pasa es que parece que mucha gente, bueno, le gusta el nombre, el Barcelona. El Barcelona ve tocando tercera división. Muchos panameños pueden jugar un equipo de tercera división, independientemente de cómo se llame. Y de Guatemala o de Honduras pueden jugar fácil tercera división de España. No pasa nada. Obviamente cuando es de una institución como el Barcelona, uno crea... Pero bueno, como siempre, cantos de sirena, cantos de sirena. Sí, ahora es Cristian Martínez, sí, claro. Guatemala fue suspendido por la corrupción de la federación y el presidente de la Federación de Guatemala. Gracias, claro. Porque FIFA, si algo que no permite es que los países o el gobierno se metan en el fútbol. Eso es algo que para la FIFA es innegociable. La verdad, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estamos con los Laila, señor Mequetrefe Acapulqueño? Feliz noche, mi negro. Gran directo. Échale gana y gracias por ponerle atención a tus suscriptores. Bueno, esto de los Mequetrefe nace de eso. Aquí no somos expertos, somos Mequetrefe. Aquí la idea es darle la oportunidad de compartir. ¿Y cómo hoy no le iba a dar la oportunidad de su final, tanto hondureños como guatemaltecos? Hoy hablen y hoy compartamos. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Muchos panas han pasado por Guatemala. Baloy, bueno, a Baloy no le fue bien, ¿ah? Blas, no le fue bien tampoco. Blas pasó por Guatemala. Nada, le fue tan mal a Blas Pérez que ni recuerdo cómo le fue. Sé que Baloy le fue bastante regular, son. Penedo, seguro sí fue, era un ídolo. Machado, ídolo. Y el tercer portero, nuestro Calderón, le fue bien, solamente en comunicaciones, ¿no? Así que ahí poco a poco, sí, muchos panameños en Guatemala. A ver, ¿qué dice la gente? De verdad, muchas gracias por su comentario. Estoy tratando de leerlo la mayor parte, lo más que puedo, ¿no? Tampoco es que yo tenga habilidades de superhéroe. Mira lo que pasa en Guatemala, le envidian porque ha sido el mejor que mucho en varios aspectos futbolísticos, en especial en lo económico. Pero bueno, así es que se hace. Así que se hace. Dice, ustedes tienen todo para llegar muy alto. En eso están. Bueno, vamos con humildad, paso a paso. No nos volvemos locos. ¿Y cómo lo celebramos? Trabajando día a día, toda la noche. Por eso que es muy importante que usted, si está en su disponibilidad económica, hazte miembro de los Mequetrefe. Va a tener algunos beneficios exclusivos que le ofrecemos a los miembros. Pero el mejor beneficio es que usted, con su aporte económico, garantiza que nosotros tengamos esta mequetrefada todas las noches. Llueve, truene o relampaguee. Hoy es día libre en Panamá. Yo le dije eso, ¿no?
Yo le di eso. Motagua ha tenido mejor promedio de goles de visita que local. Que local ha dado pena. Creo que puede meter los goles en extra tiempo. Bueno, es que ahí está, que no se ha acabado todo. La región debe presionar tener dos cupos directos para la Conca Champions. Claro, claro, me parece. Estoy de acuerdo, firmo. ¿Dónde tenemos que ir a protestar? Oxus Enterprise. Buenas noches, Forzai y el tocayo Anel. Sí, sí, hoy Anel está un poco malo, pero está con nosotros. Probablemente está aquí en el en vivo. Tengo una duda, Mequetrefe. ¿Qué pasa si Comunicaciones gana la Liga con CACAF? ¿Cuál es la duda? ¿A celebrar? ¿Qué duda? ¿Qué va a pasar? ¿A celebrar? ¿A perdernos en el alcohol? ¿Qué tiene que pasar, Guillermo, papá? A celebrar. Gracias, Cherly. Gracias. Excelente programa, hermanos panameños. Gracias, gracias también por el cariño de toda la gente de Guatemala. Suscríbanse. Y nosotros dedicamos un programa todos los martes al fútbol de Centroamérica y también hablamos de los legionarios de Guatemala. Aquí tratamos de representar con todo a Centroamérica. En Guatemala hay historia de fútbol. Solo en Guatemala hay 9. Un CAF y 2 con CACAF en total entre Comunicaciones Municipal y Aurora FC. Yo espero que Guatemala vuelva a ser la Guatemala rumbo a Alemania 2006, la verdad. Bueno, están en eso. Allá llegó Tena. Ok. El Toro Blackroom, sí. Lo recordamos, lo queremos así, Machado Calderón. Sí. Bueno, Calderón no salió muy bien, ¿no? Pero estuvo bien, ¿no? Calderón estuvo en la tanda de penales histórica. Y el Toro Blackroom le fue muy bien en Comunicaciones, sí. Dice, en realidad Blas y Baloy no le fue bien. Todavía se le recuerda una final que por culpa de Municipal la perdió y Calderón salió de crema y Coban por... Bueno, sí, ahí fue triste, ¿no? Ok. Guatemala se perfila para competir en un futuro muy lejano. Bueno, están en eso. Hola, mi hermano panameño. Dios lo bendiga. Soy Chapín. Saludos de California. Muchas gracias por todas esas bendiciones y apoyo. Baloy es ídolo. Allá en Monterrey, sí. En Monterrey se hizo de todo, Baloy. Hasta un gol de media cancha. Hasta un gol de media cancha, la verdad que sí. La defensa de Motagua la sele... Bueno, oye, respeto. Pensé que iba con equipos como Cruz Azul, Monterrey. No, ya se ganaron. Sí, pero ya van a la Conca Champions. Eso ya se ganaron ese pase de hace rato, antes de llegar a semifinal. Ok, gente. Creo que bueno, hoy conversamos mucho, nos encantó conversar con ustedes y la verdad que gracias por suscribirse, por apoyar este canal, la verdad que me encantó mucho compartir hoy la alegría del pueblo guatemalteco, ya le dije, a cogerlo con calma y a lo bueno que hicieron a demostrarlo en el partido de vuelta y a los amigos de Honduras, bueno, no todo está perdido, todavía se puede, así que bueno. Quiero que el Toro Blarwood regrese a Comunicaciones para que le haga el tridente ofensivo con Anangono. Él fue el jugador de hoy. Y Lacayo, bueno, él está tranquilo en Bolivia. Déjamelo allá en Bolivia, Jenner. Déjalo en Bolivia. Allá tranquilo. Dice, en Santo también se le recuerda a Baloy. Sí, también le fue bien en Santo. Así que guaynate. Gente, gracias por estar con nosotros. Gracias, de verdad, tuvimos un momento bien flash, rápido, hablando de esta... gran final, si usted no se percató. Comunicaciones venció 2-1 a el equipo de Motagua de visitante. Suscríbete, dale like. Si está en su posibilidad, hazte miembro y apoya a los mequetrefes del deporte. Cuando lleguemos a 26,000 suscriptores, haremos una fiesta. Cuando lleguemos a 26,000. Miren, me faltan, atención, 12 nuevos suscriptores para llegar a 25,900.
12 nuevos suscriptores. Así que te pido, si está en tu, bueno, si está en tu disponibilidad, suscríbete. Apóyanos para llegar a 25.900. Así que este es el momento de apoyar a los mequetrefes, la alegría. 25.900. Así que suscríbete para que nos apoye. Dice, saludos hermanos panameños desde Houston, Texas, Chapín. De verdad, muchas gracias. Gracias. El mejor posición en alto de Guatemala están los mejor pagados en posición 1, Antigua, 2 comunicaciones, 3 municipal. 12 nuevos suscriptores para llegar a la meta de este podcast. Ahí le pido la ayuda. De hecho, si van a apoyar es porque El Salvador... Ahí no te entiendo. Es que nada, ahí me cuesta a veces. Gracias, Forza Imitadores. ¿Qué es del Real Estelí? Va a jugar final Real con el... El otro equipo se me olvida. Real Estelí, Bogar la final. Bogar la final, así que bueno. Ahí Bogar la final, Real Estelí. Dice que Motagua ganará 2-0 en Guatemala. Bueno, ese es parte del milagro que ellos tienen que lograr. ¿Cuántos suscriptores dije que me faltaban? 9. 9 suscriptores en este momento estamos necesitando para llegar hoy a la alegría, mequetrefe. 9 nuevos suscriptores, así que te pido ahí el apoyo. Así que gracias, dice. Dice, Motagua empatada en Guatemala. Empatará en Guatemala. Hay que ver. Honduras potencia de sobra, hermano. En todos los deportes le va mal. Emerson Castillo dice, Motagua ganará. Es que claro, es que también la gente de Honduras no debe pensar de que esto se acabó. El baile está abierto. El baile está abierto. Dice, aguante 10 minutos más. Bueno, 10 minutos más para llegar a la meta, claro, dice. El campeón de CONCACAF League por ahora no tiene otra competencia. Lo justo sería que jugara una Supercopa o una Recopa contra el Monterrey. La Copa antes, el campeón de la Copa Sudamericana no se pudo dar. Sería chévere, la verdad es que me gustaría. Dice Mequetrefe Acapulqueño, suscríbanse, de verdad, apoyen a los Mequetrefe. ¿Cuántos días que me faltaban? Me faltan 7. 7 nuevos suscriptores, así que si está ahí, suscríbese, sí. Diriangen, claro, nunca me voy a aprender ese nombre. Para Panamá es difícil ese término. Diriangen, el que jugó la final con el Estelí. ¿Le podemos llamar el milagro de Guate? Claro, a los hondureños tienen que apelar al milagro de Guate. Aunque eso no está de moda porque no se dio hoy el milagro de Múnich. Así que dice. Comunicaciones le gana fácil, hermano. No le ganaron ni en su casa, pero bueno, ningún partido se parece a lo otro. Gracias, Fernando Mosquera. Dice, ¿cuántos suscriptores nos faltan? 5. 5 llegamos a la meta del día de hoy de apoyo, de verdad. Gracias por ese apoyo. Gracias. Antivirus. Dice, va a quedar el directo para verlo mañana completo. Es que vine muy tarde. Estoy muy feliz de Comunicaciones haya dado el primer golpe. ¡Vamos, crema! Claro, ahí vamos a estar. Aquí, ahí va a estar y ahí lo va a poder disfrutar. Donde en realidad ustedes son los que hacen este mequetrefe. Estaba esperando los últimos 5 suscriptores para llegar a la meta de hoy. Hacemos un baile y nos vamos. Dice, en este momento me suscribí a su canal, hermanos Crema Campeón. Gracias. Vamos a ver. Hay que ver, o sea, no todo está perdido para Guatemala. ¿Cuántos suscriptores nos faltan? 3. Oye, vamos de 2 en 2. Que de 2 en 2. Vamos de 2 en 2. Gracias, José Eduardo, por apoyar esta mequetrefada y suscribirte. Si te queda, te recomiendo que veas los podcasts de ayer. Oye, el de ayer es que estábamos cantando. Es que aquí pasa de todo, el que no ha visto. Ustedes se van a reír mucho con la mequetrefada. Si usted quiere ser parte de nuestro servidor de Discord. Si quieres ser parte de nuestro servidor de Discord, ahí comentamos fútbol de Centroamérica y del mundo todo el día. Incluso vemos partidos. Fácil, tienes que suscribirte a este canal. Suscribirte a nuestro canal alterno, se llama Mequetrefe Gamers. Suscribirte, seguirnos en Instagram, Mequetrefe del Deporte. En TikTok, Mequetrefe del Deporte. Y en Twitter, Sport Mequetrefe. Ahí hablamos inglés. En Instagram nos manda, dice, hey, ya estoy suscrito, manda tu captura. Inmediatamente te damos el Discord para que sigas siendo parte de esta familia Mequetrefe que sigue creciendo. A ver, Comunicación siempre le da pela a los equipos. Bueno, pero es que ahora los mexicanos no están. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que está pasando.
De verdad, muchas gracias por todo ese apoyo a esta comunidad Mequetrefe. Gracias por ayudar. Aquí nos vamos a seguir viendo. Beso a toda la comunidad hondureña. Beso para toda la comunidad guatemalteco. Gracias. Mañana nos vemos con otro en vivo. Y bueno, felicidades por el momento a Comunicaciones. Pero ya ustedes saben, no abran y ni enfríen la champaña. Todavía queda un partido por delante. Saludos, bendiciones.